Y como bien dicen, todo lo que haces tiene una consecuencia Y lo que dices, aún más Los conflictos entre los periodistas Javier Seriani y Daniel Bisoño Pueden haber llevado al conductor de Ventaneando a unas consecuencias sumamente fuertes Daniel Bisoño estuvo ausente en la última transmisión del programa Ventaneando Por lo que muchos nos hemos preguntado ¿Acaso lo despidieron? ¿Acaso Patti chapó y le dijo, sabes qué, mijo? Acabas de arruinar todo Patitas, ¿pa' qué las quiero? ¡Vámonos! Este es el Muro de la Fama, y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! La ausencia de Daniel Bisoño en el programa Ventaneando dio muchas dudas acerca de la continuidad del conductor en el programa dirigido por Patty Chapoy, pues precisamente venía de dar una disculpa pública a través de su cuenta de Twitter, cuando parece ser que obtuvo una fuerte sanción por parte de Patty Chapoy y del propio Ricardo Salinas Pliego, el mero mero dueño de Televisión Azteca. De acuerdo con el mismo programa Chismen no Like de Javier Seriani y Elizabeth, Stein, la situación en TV Azteca con Daniel Bisoño está siendo evaluada. La cosa es que el conductor sí se presentó a los foros de televisión, pero no lo dejaron aparecer a cuadro. O sea, literal, él se arregló, se vistió, estaba listo, se fue hasta los foros. Llega y le dice el mijo: Pues no puede salir al aire, sorry. Al parecer, había una reunión en la cual Patti Chapoy estaba desesperada pidiendo que Ricardo la protegiera. Actualmente en TV Azteca no se sabe quién apoya a quién, quién quiere a Daniel Bisoño fuera, quién lo quiere dentro, quién lo apoya, quién no lo apoya. Es un relajo ahí. Incluso Elizabeth Istaini y Javier Seriani afirmaron que hubo una conferencia con cuatro patrocinadores, los cuales ya no quisieron trabajar con Ventaneando este 2021. Cuatro marcas convocaron a una reunión y pidieron que Bisoño ya no se encuentre a cuadro cuando ellos estén anunciando. Por supuesto que nadie quiere una mala publicidad por algo que ni siquiera están haciendo ellos. Por si fuera poco, estas cuatro marcas pidieron que Daniel Bisoño se disculpara, pero ni Patti ni Bisoño la quieren dar. El programa de internet Chisme No Like de igual manera invitó a toda la audiencia que si de alguna u otra manera pudieron llegarse a sentir ofendidos o incómodos por lo dicho por Bisoño, se puede interponer una denuncia. Así es, chismen no like. Javier Seriani y Elisa Beristein invitan al público que se haya sentido afectado por los comentarios de Bisoño a ir a la Secretaría de Gobernación, poner una queja y asegurar que no quieren más comentarios de este tipo en televisión nacional. Y si realmente nos ponemos a pensar de dónde salió todo este escándalo, es una burrada. Bisoño empezó a lanzar adjetivos sumamente fuertes en contra de Javier Seriani, luego de que éste sacara una exclusiva de la nueva pareja de Marjorie de Sousa. Esto también molestó a Patty Chapoy, quien afirmó en el programa que el empresario novio de Marjorie tomó una mala decisión en llevar su noticia a Chismen No Like, un programa extranjero y no a un programa mexicano como Ventaneando. Sin embargo, esto no se detuvo ahí, ya que tanto Pedrito Sola como Daniel Bisoño secundaron a Patty. Y sacaron tantas cosas que tenían adentro. Pero el que sí se llevó el premio fue Daniel Bisoño. Él dijo que Javier Seriani no daba una. Y que era un tipo que tenía que estar buscando notas falsas todo el tiempo. Y diciendo que era un tal por cual no me en tanta cosa. Que a mí hasta me da pena decírtelo. A Javier Seriani no le pareció nada de lo que dijo Bisoño. Agregando que se sintió ofendido. No tanto por lo de la noticia exclusiva sino porque comentó su físico, algo que Daniel Bisoño ya había criticado antes con otros artistas. En alguna ocasión fue el propio Daniel Bisoño quien aseguró que Chiqui Rivera estaba muy pasadita de peso, y créeme, no lo dijo con esas precisas palabras. Hasta este momento ni Patti Chapoy ni Daniel Bisoño han mencionado algo al respecto, por lo que no se ha dado una explicación certera acerca de la ausencia del conductor en la emisión de Ventaneando. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que efectivamente lo vayan a despedir? ¿O crees que nada más el conductor se tomará un tiempo para tratar de enmendar lo que dijo? Este fue el muro de la fama y yo quiero saber todos tus comentarios, así que déjamelos aquí abajito. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.